Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Maestro Lajas Oficial. Yo soy Alberto Lajas y hoy os voy a hablar de la técnica de la respiración biofotónica. Es una técnica muy sencilla, pero muy efectiva. La respiración biofotónica se basa en, digamos, en aprovechar la capacidad que tiene la luz para penetrar en todas nuestras células, regenerarlas y sanar. Pero en medicina cuántica no es necesario ya utilizar la luz como la que tengo aquí delante mío, sino que con la propia visualización podemos utilizar esa, digamos, esas cualidades de la luz para mejorar nuestra salud. Es decir, el paso o el salto cuántico que hemos dado es de utilizar lámparas, como se utilizaban antiguamente en las primeras técnicas que se utilizaban con la luz, pues la cromoterapia, bombillas para dar, digamos, luz a nuestra piel, ¿no? Calor y luz. Pues en esta técnica biofotónica, con la respiración biofotónica, vamos a emplear la visualización, la respiración consciente y, digamos, la energía de la luz que vamos a traer con nuestra propia mente, con la visualización. Pero antes de hacer, que os voy a enseñar esta técnica haciéndola, que es como se aprende, antes de hacer esta técnica, quiero deciros los beneficios que va a tener hacerla a diario, por lo menos de 15 a 30 minutos. Si la haces a diario 15 a 30 minutos, puedes obtener, entre muchos beneficios, la reducción del estrés y la ansiedad. El hacer este tipo de respiración va a ayudar a que tengas más calma, a que la ansiedad desaparezca o por lo menos se minimice y el estrés también sea algo del pasado. La energía biofotónica también tiene propiedades curativas que ayudan a recuperar enfermedades físicas y lesiones, como fractura de huesos, lesiones en tejidos y demás. Pero quizá la parte que a mí más me gusta o me atrae de esta técnica es que ayuda a tener un equilibrio mental, emocional y espiritual, que al final, como siempre he dicho, tanto en mis consultas con mis pacientes como en mis conferencias y mis libros, si la mente y las emociones están equilibradas y el espíritu, el cuerpo también estará sano. Aquella frase famosa de mens sano, in corpore sano y al revés. Bien, esta técnica es empleada por muchos yoguis, por muchas personas que practican yoga y meditación, que al final parece que siempre es más de lo mismo, pero es sencillamente aplicar con más atención lo que ya conocemos. Es decir, en esta técnica lo importante, lo vital es trabajar con la visualización y la respiración consciente, las dos a la vez. Y al visualizar, como ahora vamos a hacer, es importante visualizar la luz de una forma muy real. Sé que hay gente que os cuesta visualizar porque así me lo habéis hecho saber en mensajes que me enviáis, pero os digo, tenéis que empezar a practicar de poco a más. No puede ser que quieras hacer 30 minutos de visualización, meditación, cuando no eres capaz ni de estar 5 minutos. Hay que empezar poquito. Utiliza 2 minutos para empezar visualizando y relajándote, después 5, después 10, 15 y así hasta que puedas estar más tiempo. Bien, vamos a hacer esta técnica todos juntos. Me vais a dejar de ver, van a aparecer unas lucecitas y unos colorines y una música y mi voz. Quiero que sigas todo lo que te voy a ir diciendo, ponte unos audífonos si es posible y después de que hagas esta técnica al menos una semana, me gustaría que me cuentes cómo ha mejorado tu salud, tu energía, tu estado emocional, tu ansiedad y demás. albertolajas@gmail.com o si deseas un WhatsApp más 34 676 73 14 63. Vamos ya a hacer esta técnica. Así que prepararos, poner ropa cómoda en un sitio que estéis bien,
y vamos allá. Te pido que cierres los ojos y que relajes todo tu cuerpo. Relajamos los pies, las piernas, los brazos, tu tronco, tu cabeza, todo tu cuerpo físico está muy, muy relajado. Voy a contar hasta 5 y todo tu cuerpo entrará en un estado más profundo todavía de relajación total. 1, 2, 3, 4, 5. Repite mentalmente: estoy en paz, estoy bien, nada me molesta ni perturba. Ahora te pido que imagines una luz muy brillante que te rodea todo tu cuerpo, todo tu ser. Una luz muy brillante, muy pura, rodea todo tu cuerpo, todo tu ser, cada una de tus células. Esta luz es la energía biofotónica del universo. Una energía llena de vitalidad y poder sanador que hoy viene a ti. Ahora te pido que cojas mucho aire, profundamente, mucho aire por la nariz, visualizando cómo esa energía pura y blanca entra en todo tu cuerpo con cada una de esas inhalaciones y llega a cada una de tus células de tu cuerpo. Y ahora siente cómo tus pulmones se llenan de esa energía sanadora, purificadora, poderosa. Coge mucho aire. Aguanta unos segundos y visualiza cómo por tu nariz entra esa luz potente en todo tu cuerpo. Cogemos mucho aire y retenemos unos segundos ese aire, permitiendo así que la luz biofotónica impregne todo tu ser, revitalizando y energizando cada parte de tu cuerpo. Otra vez, cogemos mucho aire y aguantamos unos segundos visualizando esa energía. Siente cómo esa energía empieza a actuar, a sanar en aquellas células que estén enfermas y que necesiten de la energía divina. A la vez que coges mucho aire y lo aguantas unos segundos, di en voz alta, después de expulsar el aire: acepto esta energía maravillosa, sanadora, y permito que actúe y sane allí donde sea necesario, en mi mente, en mi cuerpo, en mis emociones o en mi espíritu. Gracias, Padre, por este regalo que me das hoy. Gracias, gracias, gracias. Repite estas respiraciones varias veces, recordando que una vez que entra el aire, visualizas cómo con ese aire entra esa energía luminosa, blanca y pura, y aguantas unos segundos el aire para que esa energía entre en todo tu ser. Respiramos, aguantamos y expulsamos.
estás bien, estás feliz y estás comenzando un proceso de sanación potentísimo, poderosísimo, y por ello todo el tiempo da gracias, 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 gracias. Bueno, amigos, pues después de hacer esta respiración con esta técnica de respiración biofotónica, espero que os haya gustado mi propuesta, que la hagáis, que hagáis esta meditación, respiración todos los días y, como he dicho antes, comunicarme, por favor, cómo os ha ido. Y siempre os digo, os voy a decir que aparte de lo que yo diga en mis vídeos, por favor, ir a internet, buscar libros, investigar si las cosas que yo cuento son verdad. Porque tristemente hay mucha gente que inventa o exagera o trae material del que no tiene ni idea. Y creo que con mi experiencia, más de 25 años trabajando con terapias alternativas, como os he dicho muchas veces, soy diplomado, soy graduado en medicina natural, he ejercido 25 años y por tanto siempre tengo fuentes fiables, científicas, de todos los vídeos que yo hago. Así que nos vemos muy pronto en otro vídeo y, muy importante, tienes que suscribirte si no lo has hecho, porque yo ya no tengo días en los que voy a subir mis tutoriales. Puede que los suba el lunes, un miércoles, un martes, por la tarde, por la noche. Por lo tanto, al estar suscrito, YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un vídeo. Y también agradezco tus likes si te ha gustado el vídeo y que puedas dejar un comentario. Y a tus amigos, familiares, pues también puedes compartirles este material. Gracias, bendiciones, ser felices.